¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro super video más, tenemos el día de hoy, en este super miércoles, miércoles de autos. Vamos a conocer esta madre, esta nueva tipo de grúa que está muy cabrón, le caen tres carros, muy de lujo. Pero bueno, el punto no es ese, el punto estamos ahorita en la Expo Guadalajara porque vamos a atender la Expo Rujac, que nos invitó a nuestros amigos de Import Wheels para conocer un poquito el evento y sobre todo venir a exponer o a exhibir el Beamer. Así que bueno, chavos, vamos a conocer un poco lo que es la Expo Rujac, pero por lo pronto vamos a dejar el Beamer aquí encargado con los expertos y ni modo, van a ser tres días de yo quedarme sin Beamer, chavos. ¡Ah! ¡Ay, sí pegó! ¡Coyonta Navarro! ¡Bandita! Chavos, estamos ahorita a punto de acomodar el Beamer. Vamos a dejarlo en un lugar ahorita de exhibición por parte de la banda de Import Wheels. Pues ahorita nada más como venir temprano, es una noche antes del evento. El evento ya no comienza, estoy súper cansadísimo. He estado en vela por casi tres noches porque he estado durmiendo mal por trabajo, cosas así. Pero bueno, ahorita vamos a acomodar el Beamer, vamos a dejarlo y mañana comienza el evento aquí en la Expo Rujac 2018. Pues miren, chavos, ya dejamos el carro ahorita ya en su lugar y ahorita aproveché para dar una vuelta así antes del evento principal. Es como se ve la expo antes de que se abra las puertas del público, donde todo el mundo está en chinga montando sus stands. Pero bueno, no voy a enfadarlos tanto con esto. Y ahorita nada más es cuestión de irnos ya ahorita a la casa. Y pues ya, mañana nos vamos a ver qué show. Al día siguiente. Bien, chavos, ya vamos regresando hacia la expo, ya es el siguiente día y ahora sí abrieron las puertas al público y vamos ahorita a conocer un poquito acá la Expo Rujac. Voy cambiando rumbo a la zona de los autos donde dejamos el Beamer. Esperemos que esté bien y que no le haya pasado nada esta noche que durmió fuera de casa. Pero bueno, estamos caminando un poquito a ver qué vemos aquí en la Expo Rujac 2018, chavos. Ok, chavos, pues vamos llegando ahorita ahora sí al stand de Import Wheels y miren, aquí está el Mustang 65 de este lado y luego pues está el Beamer que ya está viendo de este lado. Chavos, voy llegando y me encuentro con esta calca que no había visto de Import Wheels. Bueno, no tenemos calca de Import Wheels en el Beamer. No quería calcas porque ya con esto era suficiente, pero bueno, se la aventaron aquí toda la banda por acá. ¡Saluden! Bien, estas son las Import, vamos a conocer las Import Girls. Vamos a ir conociendo por acá más naves de este lado. De hecho, ya dimos una vuelta por acá. Ya hemos venido por este lado, así que ahorita vamos a conocer el resto de la expo. Ya por lo menos la parte de Import Wheels aquí está ya. ¿Ya la conocen bien? No voy a hacer más cuento de este show. Pero bueno, vamos a continuar ahorita con la Expo Rujac, que es Expo de Refaccionarias. Y bueno, un desmadre. Ok, chavos, y por este lado está toda la banda de Road Kings. Ustedes conocen muy bien ese club. De este lado está el famosísimo el White Angel, que ahorita creo que cambió de nombre. Es un Camaro STL1 por acá. GTI. Está el Hellcat naranja, que ya vieron algún video seguramente de él. El R8, y bueno, hay varios. Está el Hellcool por allá, está el uno azul también de aquel lado. Pero en fin, vamos a avanzar ahora por este lado. Vamos a conocer un poquito más lo que es la Rujac, porque es no solamente la parte del stand de autos, que año pasado eran pocos, pero este año sí veo mucho más diversidad, no solamente en autos expuestos, sino también de refaccionarias. Veo muchas empresas nuevas que el año pasado no vi. Veo desde marcas de amortiguadores, marcas de frenos, de cloches, de todo, y hasta gente regalando palomitas de este lado. Pero bueno, ahora sí que hay bastante y me gusta que está amplio, que no está encerrado como el año pasado. Puedo comparar eso, pero bueno, ahora sí que vamos a avanzar un poquito, conocer rápidamente lo que es la Expo Rujac de este año aquí en el miércoles, miércoles de autos.
Pues miren, chavos, ahorita me acabo de encontrar una pequeña colección de autos ahorita, de camionetas a escala muy bonito, una galería muy interesante, que me gusta eso, que no solamente como exposición de tiendas o de marcas, sino que también haya gente que tenga ahorita sus colecciones aquí. No sé, seguro, parece que son como los premios que se están dando ahorita, porque dice Expo Rujac, como que es los premios que se van a entregar a cada uno de los expositores el día de hoy en la Expo Rujac. Pero aquí se acaba de ver justamente cada uno de las camionetas pickup, son Chevrolet pickup. No identifico el año, pero bueno, varían un poquito porque aquí se ve una más distinta que la otra. Así que bueno, es un detalle muy padre que le van a dar a cada uno de los expositores este año en la Expo Rujac. Chavos, estamos con la banda de Mi Refacción. Ya tenía rato que no platicábamos con ellos. De hecho, hace un año conocí a este joven que es por acá, justamente aquí en la Rujac, ¿no? Hace un año exactamente, güey. Y por ahí estoy viendo cajitas de una marquita que se ve acá, que se me hace bonita, güey. Esta marca tiene, mira, nada más, güey. Esto que es aquí Brembo, por aquí, güey. Bueno, aquí, ahí dice Brembo, güey. Esa marca es la misma que trae el Beamer de frenos por stock. Sí, trae los discos y las baratas. Y también el caliper también es Brembo, güey. Pero como que ya siento que le hace falta un poquito de servicio. Y esperemos que... Además, vamos a conseguir los discos. A ver, ya ahí está. Si llegamos, más, sigamos a los 1000 likes y van a la banda de Mi Refacción, ¿en dónde? ¿En Instagram? En Instagram. En Instagram. Spamean a estos güeyes para que nos regalen unos discos Brembo, güey. Vayan, síganlos, güey, que comenten. Órale, palgan que unos discos Brembo y se los ponemos. Ranurados, como los quieran, pero que los traigan ellos, güey. ¿Sabes, chavos? Sí, nosotros nos encargamos de eso. Ya dijiste, güey. Dale, cabrón. Ya entonces. Muy bien, chavos, pues ahora sí seguimos avanzando aquí en esta pasarela entre refaccionarias, algunas edecanes y por qué no, pues ahora sí que desmadre de todo tipo. Pero ya vimos que la banda de Mi Refacción se va a poner muy guapa con el tema de los frenos. A ver si ustedes ven alguna otra marca que les gustaría ver en el Beamer. Dejen entonces aquí abajo, chavos, para ver qué otra marca pudieran ponerle. Y bueno, que no sea lo de siempre, ¿no? Porque mucha gente, y voy a hacer el comentario rápido, mucha gente me pide que le pongan nitro al carro. Pero, ¿por qué no lo hago? Porque ya... está como que muy... como que ya todo el mundo lo está haciendo. Entonces quiero que sea algo más original, algo diferente. Ya tenemos un Big Turbo, que eso es algo que realmente no muchos lo han hecho. Pero bueno, si tienen alguna otra idea, dejen comentarios. Y ojo, que sea algo diferente, algo más exclusivo del canal, chavos. Vamos dejando de vuelta a la zona de la exhibición de autos, donde hay varios clubes, no solamente Rod Kings. Tenemos también esta variante, aquí este GTI, que se ve hasta el suelo. Muchos carros son súper enanos. Obviamente muchos traen bolsas de aire, todos traen pues todo tipo de modificaciones para hacerlos ver súper bonitos. Aquí anda un Golf R de este lado, dice Cartódromo Checo Pérez. Bueno, pues ahí está, es la banda de Hideo. De hecho, me parece que están ahorita aquí exhibiendo sus autos por acá. Oye, ahí está un BRZ que vimos también mucho ahí por allá en el lado de Japón. Mazda 3, este lado que está hasta el suelo. Por ahí conocimos ayer al dueño, que también se ve muy chingón, la verdad. Y por este lado, bueno, está un Eclipse también. Tenía mucho que no veía uno de esta generación, que fue prácticamente de los últimos que le dieron a la venta de los Eclipse. Y luego un Civic SI, famosísimo motor K20 de este lado. Y por supuesto un Lancer Evolution, que trae el body kit parecido como el de APR Performance. De hecho, se ve la calca justo ante el lado, como el de la película de Tokyo Drift. Acá, chavos, tenemos un Toyota, creo que es un Celica, si no mal recuerdo, por el tipo de faro.
trae el frente de un Celica. A ver si no la estoy cajeteando como siempre. No, estoy correcto, es un Celica. Ahí se ve. También por acá un Civic. Con sus buenos rines, también salidísimos. Otro Civic SI, ya es la siguiente generación. Creo que esta es la octava generación, si no mal recuerdo, de los Civics. No estoy muy enterado de la marca, pero... Y esta es la siguiente, creo que es la novena. Y insisto, tal vez estoy equivocando, pero pues te mando una disculpa. Y acá un RCX, que en Japón pues era el Integra, ¿no? También era la continuación del Integra. Pero aquí llegó a México como Acura RCX. Acá la Volkswagen, creo que esta era que Westfalia, sí, ¿no? Westfalia, ahí se alcanza a ver arriba. Con su camper, que me gustaba mucho ese detalle, ¿no? Tener un camper a la mano, era otro pedo. Y una combi pickup, que también no son nada comunes de encontrar hoy en día en las calles. Un Golf tercera generación, un Mark 3. Y por acá un Golf segunda generación, un Mark 2 de este lado. Y bueno, hay de todo, hay desde Volkswagen, hay exóticos, hay algunos también de drift, otros achaparrados. Hay también off-road, ¿por qué no? Todos acá súper levantadísimos para todo el terreno. Bochitos por acá, este bocho lo hizo anteriormente también por acá. Allá anda también hasta una Homer, ¿por qué no? También la Homer Pickup de este lado. La banda de Go Ring también por acá. Este Porsche que ya habíamos visto que me encantó bastante. Este Serie 4 que lo han visto con la banda de GT Tuning. También Serie 4, un 435i con Turbo Pure Stage 2, igual que el mío. Y este es un 3, creo que es un 328i, si no mal recuerdo. También hablado por la banda de CR Performance. Y este es un M3E46 también, que me gusta mucho el tono. El TTRS de Road Kings. El buen Cupra del Carva Cars. Un Speedy del buen amigo Carlos, también de la banda de CR Powerhouse. Y por supuesto el S2000 del buen camarada del Rudy, de la banda de CR Powerhouse, chavos. Grande el señor Carva Cars, haciendo caras de hombre maduro, de oso maduro. Por favor, nunca googlees osos maduros, güey. Ah, pues ya lo hice, güey. Tómala, güey. Juan Gabriel, ¿cómo es, güey? Ah, sí, no mames. Nada más, señores, hablando de miércoles, y no precisamente de autos, sino de culitos. Tenemos mucho que no grabamos un NSX. De hecho, tuvimos la primicia y novedad en el canal de grabar el primer NSX de Guadalajara en video. Y bueno, no fue este, fue otro, cuando fuimos a la agencia, pero este también se ve muy nalga. Ya trae detalles también, todavía con más equipo, muy y además, estos rines que están de no mames, güey. No mames, güey. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos viendo cómo se reventó ahorita algo. ¿De qué lado? Pero bueno, eso ya se pierde ahorita, la distracción. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, muchísimo gusto, Valeria. Otra de las Import Girls. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Valeria Placencia. Valeria guión bajo. Valeria guión bajo Placencia, para que la sigan, chicos, para que vayan y denle mucho amor de parte de Gang, que digan que vayan en el canal y que la quieren conocer. Sí, güey. Dale su teléfono o algo así para la cierta. Bueno, por lo menos síganla para que igual la cotorreen algo por Insta. ¿Tienes algún otra red social que puedas compartir con la banda? Facebook también. ¿Qué? Valeria Placencia. Valeria Placencia, clase. Chequen, chavos. Y bueno, ¿cuál es tu carro favorito hasta ahorita, Valeria? Lamborghini. ¿Cuál? Pero son aquí en el evento. Ah, ¿aquí? Aquí en el evento. El que sí. Más me gusta es Acura. Ah, no, bueno, no. Le gustan los rojitos. Muy bien, muy bien. Además de que sí, el Acura, creo yo que es el que más tiene. Tiene punch, ¿no? Tiene power. Eso. Ok, chicos, ahorita, ahora, aparte de Valeria, tenemos a Diana por este lado. Otra import girl, muy guapa las dos. Y bueno, ahora, Diana, ¿cuál carro te gustó más? Ya le preguntamos a Valeria. Ahora a ti, tú dime cuál de los que están aquí ahorita te gustó más. El que tenemos aquí atrás. Ah, también tú, ¿eh? Nada mal. A tanto a Valeria como a Diana les encantaron el Acura NSX. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito más el auto a fondo? Que las dos chicas nos presenten el Acura NSX. Va. Ok, permíteme. Vamos a ir a la señorita, le damos la puerta. Ahora sí, chicas. A ver, ahora la cámara es de ustedes, chicas. Ustedes van a platicar todo acerca de este carro. Y bueno, también quiero que sepan que además de Valeria, también Diana tiene su canal de YouTube, ¿verdad? ¿Cuál es tu canal? Se llama Diana Hernández, pero Diana con doble I. Igual que como estoy en todas mis redes sociales. Perfecto, para que chequen a Dianita. Y bueno, Valeria está por acá batallando para prender el carro. ¡Arrasa! Y el Aldo está batallando. ¡Ay, Dios! ¿Millennials? Hashtag millennials. Problemas de millennials. Chicas, opiniones generales del carro. ¿Qué les gustó más? Ay, es que todo, no hay algo que digas. Esto no. ¿Qué tal si opinamos acerca de que yo lo estuviera manejando, las que a dar la vuelta? Ay, ah, bueno,
¿verdad? Ahí estaría mejor todavía, ¿no? Miren nada más. Carrito. Estos interiores. Que gan que nos pasee, por favor. Miren nada más. No, y a toda la gente le encanta este carro. Sí, sí, sí. Toda la gente, o sea, tenemos un montón de gente viendo este carro. Está hermoso. Hola, hola. Ya estamos en el plan para llevarnos a las dos chicas a dar la vuelta en el NSX, ¿eh? ¿Por qué no? Estamos viendo el plan de llevarnos a las chicas. Vámonos a los arrancones. Mejor a la playa, ¿no? Oh, o arrancones en la playa. ¡Ah! ¿Qué dijo? Nada, sigan mucho a Ganke, tiene contenido muy, muy chido. Vientos. Bye. Muchas gracias. Eso, síganos también, chicas, ¿ok? Gracias. Besitos, bye. Chavos, nunca he visto unas llaves de una Acura NSX como que tenemos aquí enfrente, pero vean este detalle. Digo, la verdad es una llave muy sencilla, que tú ves cualquier Acura, ya sea una MDX o, o el vehículo que sea. Y la única diferencia entre una Acura común y corriente, bueno, una Acura común, porque la neta no hay ningún Acura corriente, es abajo lo de NSX, que es lo único que hace la diferencia de una Acura normal a un súper deportivo, güey. Otra gran diferencia es que la Acura normal no trae ahí su número de chasis. Ajá. Que este viene siendo el 01065. Ajá. ¿De cuántos, güey? ¿No sabes? Todavía no lo sé. Ok, pero lo sabremos pronto, güey. Es muy limitado. Googlealo, chavos, googlealo. Y bien, chavos, ahorita aprovechando que estamos dando la vuelta por aquí, me encontré un camarada que se llama Gil, que por cierto, el buen Gil tiene un canal de YouTube. ¿Cuál es, mi estimado? ¿Qué tal, Ganke? Mi canal es Gil Tuner y pues espero que les guste, espero que le puedan dar un ojo porque pues yo ando en el desmadre de los autos. Eso, ¿cómo debe ser, güey? Modificando mi carro, los de los compas. Yo tengo un Seat, pero pues la verdad ando en todo el desmadre, voy a eventos, grabo, el chiste es grabar los carros de la bandita, la gente que les gusta los autos, hacer amigos, eso es lo que hacemos. Entonces, eso, chingado, así es. Que les guste. Y sobre todo que es como lo que nos une a todos, ¿no? Siempre los autos. Sí, los autos. No importa que sea... no sé, la marca que sea de auto, siempre y cuando nos una. También acá está la banda por acá, saluden. Y bueno, Gil, nuevamente el canal Gil Tuner, para que lo chequen, vayan y denle amor, díganle que viene de parte del Ganke. Y bueno, y ahí tengo un videazo del Ganke también, para si lo quieren ver y quieren ver lo mal que se porta, pues chequenlo por allá. Yo diario, güey, soy un pan de Dios, güey, y rellenito, güey. Y si no les gustan mis videos, pues los chequen, si no les gustan, pues regresan al canal del Ganke. Ok, también están al Ganke por andar. No es cierto, si sí les va a gustar, amigos. Mental de madre para el Ganke, cabrón. Dale, mi tío, fuerte, cabrón. Síganlo en su canal y seguimos ahorita aquí en la Expo Rojac. Ahí nos vemos, ¿eh? Venga, venga. Ya dilo, güey, acción, güey, ya. ¿Cómo vas? Saludos para Oaxaca. ¿Pero cómo se llama, güey? Saludos para quién, güey. Carlos. Carlos, también. Miren, chavos, ya se la nota en el Martín Vaca por acá, firmando autógrafos y con una sesión ahí de fotos. Por este lado, chavos, ahí tienen a Dianita que está con fotos con el gamer. Qué guapa, qué guapa. Checándole el aceite al canal. Sí, no, adelante, adelante. Necesitas servicio, güey. Para enfriar. A ver, ¿cómo es la inyección de alcohol directo, güey? Pues ahí le echas una chévere, güey, directo, múltiple y ya, mira. Y ya, tenemos enfriamiento natural, güey. Qué pinche water cooling, ni qué nada, güey. Water cooler, ¿verdad? Pinche mil caballos. Y luego, güey, aparte, güey, se mueve, güey. Es la animación, güey. Vela. Ve, güey, se está moviendo, güey. Muy bien, chavos. Pues muy bien, chavos. Acaban ahorita de apagar luces. Ya todo el mundo se fue. Así es como se ve nuevamente la expo. Sin gente, pero bueno. No despido el video, chavos. Vámonos ahora el día de mañana. Así que ahorita vamos a ver. Y nos vemos el día de mañana para el último día aquí en la expo Rojac. Al día siguiente. Esto es. Así, güey, así para el siguiente año, ¿qué opinan? Voy a ir comprando mis botas altas. Vas. Y taconzote, por favor. Sí, claro, de 12. Taconzote y bolero. Muy bien. Y ahora estamos de vuelta el día 3, el último día de esta event, de esta expo. Andamos con el señor Nika Lika. Encantado de servirles. No es el Nico Nico Ni, güey, es Nika Lika. Nico Nico Ni. Nico Tijol, 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 Nico Tijol. ¿Qué tal? El buen Nika Lika, andamos ahí con él. Y bueno, tiene un canal de YouTube, el cual es Nika Lika.
tal cual, Lika Lika, ahí está para que lo chequen. Ha habido mucha gente célebre el día de hoy y toda, todo este, esta expo. Ahí está Martín Vaca, ahí está Frankie Monstruo. Claro, está Martín. Ahí está Megadance, ahí está todo el mundo. Hay mucha, muchas razas. Lo mejor es que todos compartimos lo mismo, güey. El gusto por las naves. El amor por el olor a caucho y a gasolina. O sea, ahorita huele más como humanidad, tanta gente que hay ahorita, pero no hay pedo, güey. Ya es viernes, hay demasiada gente por todo este lado, hay muchísima gente, muchos autos. Pero sí, como que entre caucho, gasolina y humanidad estamos haciendo. Huele a taller de hombre, entonces está bien. Aplicar, estamos en nuestro hábitat natural, güey, ¿no? Es el así es, chavos. Así que bueno, ahorita vamos a continuar. Lamentablemente olvidé mi cámara en casa. Bueno, olvidé más bien la batería. La cámara sí la traigo, pero a Don Pensativo se le olvidó la batería. Aplausos de pie. Una ovación. Acá está, güey, Frankie Monstruo por acá. Ahí está, miren, con el Mustang. Ya nos estaba platicando un poquito acerca. El Mustang ya quedó, güey. ¿Ya quedó? Ya quedó, lo presento el jueves que entra, jueves 6, en las oficinas de Ford Santa Fe. Perfecto. Obviamente mencionando todos los patrocinadores como Import Wheels. Claro, claro. Se mocharon, pero quedó poca madre. Ya después de eso, queda, digamos, finiquitado y es el siguiente proyecto. Para que vean, chavos, checar en su canal, el Super Mustang, que ya tengo ganas de verlo, güey. He seguido muy acerca del proceso. Quedó de cabrones, uno de neta, uno, güey. Felicidades, cabrón, neta, neta. Felicidades. Hacerlo me salió más caro que un Shelby, pero así quedó. Claro, porque es tu gusto y es, lo hiciste a tu manera, güey. Ay, me como los Shelby's en el desayuno. Sí, claro, claro, va a ser tu desayuno acá. Exacto. Bueno, chavos, ahorita vamos a hacernos una pequeña foto entre el Frankie, el Nika, vean a Martín por allá de aquel lado, Martín Baca, y bueno, así que una pequeña aquí reencuentro con Frankie y todos ellos. ¿Quién lo hizo, güey? Pues claro, el tuyo. Frank y yo, güey. No. ¿Sabes qué, güey? No aguanta. Esto es agua. Ah, bueno, no es... Es agua carbonada de Tehuacán. Y además no pesa, güey. Esto no empeda, güey. Esto es pediátrico. Ah, bueno. Pues que sean entonces mi salud, cabrón. Ah, bueno, mi estimado Frankie. Esto, bueno, esto en, en Ámsterdam es para los infantes, a los niños. Sí, eso es... Está en mamila y todo el pedo, ¿no? O sea, esto es el frutzi de Ámsterdam. Es el chamito, güey. Ese es el chamito, güey. Como bebida alcohólica la cerveza hace un año, güey. Pues salud, chavos, ahora sí. Salud. Sí, salud, está. Provechito. ¿Cómo es? ¡Ven, bandita! Antes de cerrar este vlog, ya todos prendieron los carros. Así que una disculpa porque, vean, mi cámara con la que siempre grabo, dejé la batería en casa. Aquí pueden ver el orificio porque a Don Ganky, es decir, a Don Pensativo, se le olvidó la batería en casa, así que ni modo. Ahorita se va a cerrar el vlog con el celular, ni modo. Así que el celular se va a encargar de hacer las escenas bonitas. Ahorita ya volamos el dron y, bueno, aquí están las chicas cotorreando a gusto, las hermosísimas princesas de Import Girls. Y, bueno, yo creo que ahorita vamos a dejar aquí este vlog porque la verdad es que... No he tenido esta oportunidad de grabar porque he estado ahorita con la banda que vino a saludar. Gracias a la gente que vino a saludarnos el día de hoy. Pero bueno, ya vamos a dejar hasta aquí el vlog. Recuerden comentar, dejar su like en nuestro video. Yo fui Ganky. Cuídense, todo bien y nos vemos. Chao.